izquierda colombiana logra un resultado histórico. Dos puntos a trabajar muy importantes son cuál es el peso histórico de un posible gobierno de la izquierda en un país que en 200 años carece de tradición democrática, muy por el contrario ha sido cooptada por la estrategia de las oligarquías. Y un segundo punto tendría que ver con el riesgo de Rodolfo Hernández. Sobre lo primero hay que decir que el pacto histórico representado por Gustavo Petro y Francia Márquez obtuvo más de 2.7 millones de votos más que en la consulta de marzo. Si en 2010 logró poco más del 9% y en 2018 el 25%, los más de 40 puntos representan un hito para nuestro espacio. Un tercer punto es el cambio de época. Más de 2 de cada 3 colombianos votaron por una opción de cambio, ya sea la de Petro con un 40% o la de Hernández con un 28%. El uribismo puro y duro retrocede por primera vez en 20 años. Después, ¿quién es Rodolfo Hernández? Bueno, Rodolfo Hernández se presenta como un outsider. Sin embargo, él mismo reconoce que su alcaldía en la ciudad de Bucaramanga, al norte de nuestro país, casi en la frontera con Venezuela, su alcaldía se la debe al apoyo de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, su campaña de outsider refleja un poco el libreto de outsider que en su momento también Donald Trump había empleado en los Estados Unidos. Hernández es un tipo sumamente peligroso, es un tipo que hoy se hace pasar por el adalid de la anticorrupción cuando en este momento está siendo procesado e investigado por la Fiscalía de la Nación, él como su hijo, por un desfalco de dineros en torno al manejo de basuras y otro tanto respecto a las construcciones, ¿no? Se le dice acá el ingeniero Rodolfo Hernández porque es un gran constructor, un gran especulador, diríamos, y bueno, nada, es un tipo problemático porque siempre manejó una línea xenófoba respecto a la migración que llega justamente a su región de parte de Venezuela. Ha sido un tipo siempre aliado estratégico del uribismo. ¿Qué es lo que viene? Se espera una campaña intensa en la que ambos candidatos querrán apropiarse de la bandera del cambio. Ya no es pues el cambio o continuidad, sino qué tipo de cambio. La discusión seguramente se centrará en qué tipo de cambio, o sea, modelo y propuestas, y en qué tipo de presidente, es decir, en qué valores y experiencias.